I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Even when I have my doubts, you say your love isn't blind. So I can give you shelter, but am I a part of your goals? Maybe none of it matters, 'cause I don't want to let go. I never meant to break a promise, I never meant to run away, but you know how. Have all the answers, but we won't need them today. I never meant to break a promise, I never meant to run away, but you know how to skip the madness, and I can only press replay whatever you see. Times a thousand in you. I never met. ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video más. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Como pudieron darse cuenta, estamos limpiando mi espacio de trabajo. Este video se los filmé en el mes de diciembre. Les comenté en uno de mis blogs, chicas, que les había preparado unos cuantos videos de limpieza y que se los iba a poner mientras estaba afuera, pero la verdad es que no me dio tiempo ponerle los 3 o 4 videos que les hice y me quedó este. Así que aunque es enero, y el video fue filmado en diciembre, todavía se los tenía que traer porque es un video de limpieza. Y de todas maneras sé que no importa el día que haya sido grabado, les va a motivar. El espacio de mi oficina es bastante pequeño, así que por eso el video no era tan largo. Yo creo que me tomó como unos 30, 40 minutos en esta ocasión porque había bastante tierra, chicas. Durante estos días, pues como les dije o les comenté antes, tanta gente entrando, saliendo, siempre se hizo bastante el tiradero. Aquí es donde forré algunos regalitos, había cajas de regalos, papeles, de todo lo de Navidad. Había cajas de compañías que me habían mandado algunos paquetes, algunas cajas de Amazon. Tenía ropa para Poshmark. Había bastante desastre en este cuartito, así que realmente era necesario hacer la limpieza y no quería salir sin dejarlo limpio también, aunque ya no me dio tiempo ponérselos, pero este cuartito realmente necesitaba en estos días la limpieza. Y como les digo, no es tan grande, pero había bastante tierra, bastante cosas tiradas. Este espacio es el que está al final de la salida cuando uno va al patio. Entonces, como les comenté antes, también siempre es mucho más fácil dejar todo aquí en la entrada. Y aunque desde que yo lo convertí en mi oficina,
lo he mantenido bien organizado y limpio. En estos días sí se fue de las manos porque, pues, como les digo, por los días, las fechas que era, pero no dije, si lo dejo así, así se va a quedar y se va a empezar a hacer todos los días igual. Así que por eso fue que me decidí ese día limpiar y sacar todo. Grabé todo, también la parte de arriba, los shelves o los estantes que tengo en la parte de arriba. No salieron por alguna razón, no sé si no se grabaron, no encontré los clips cuando estaba editando, chicas, pero pues limpié todo, sacudí como pudieron ver al principio lo que eran los libreros. Ya aquí ya había levantado muchísimo que ustedes no pudieron ver porque no pensé que iba a grabar. Después decidí grabar, pero ya había levantado todo lo que estaba en la entrada. Ese espacio donde estoy barriendo ahora mismo estaba lleno de cosas, no se podía ni pasar, pero ya lo había levantado, como les digo. Aquí estoy utilizando lo que era mi escoba de paja o de escobeta. Ya ustedes saben que a mí me encanta esta escoba antigua, pasada de moda, pero a mí me hace muy buen trabajo y yo la utilizo únicamente y especialmente cuando el área está bastante pesada de trabajo, que hay mucha tierra o que necesita utilizarse de verdad, porque rasca muy bien, limpia muy bien. Ahí estoy organizando los zapatos. Tengo esos organizadores de IKEA que son específicamente para guardar los zapatos, pero a los niños siempre se les olvida y se les hace mucho más fácil dejarlos en la entrada. Entonces, lo que estaba haciendo, ahí al final también tengo la canasta de Milo. Como pueden ver, tiene su inicial con la letra M de Milo. Ahí es donde guardamos todos sus juguetes, sus cosas que son para él, todo lo que es de él está organizado en esa canasta. Y como les digo, había bastante tierra, como pueden darse cuenta, vean, era demasiada la tierra que había. Utilicé la escoba para rascar la carpeta porque, como les digo, rasca muy bien esa escoba, de verdad. Y en la carpeta había como algodón de un juguete que Milo rompió y se quedó pegado en la carpeta y ni siquiera la aspiradora podía despegarlo. Entonces, con lo único que pude despegarlo fue con la escoba de escobeta. Después de eso, pues ya le pasé lo que era la aspiradora para aspirar todo el resto, sacar la tierra, todo lo que hubiera de residuos que hubiera quedado, lo saqué con la aspiradora, pero con la escoba fue que arranqué todo lo que estaba pegado del algodón. Esas escobas, de verdad, aunque están pasadas de moda, chicas, hacen un trabajo excelente. Y yo les he comentado a ustedes que a mí no tanto lo que esté de moda ni que se mire bien, para mí lo que es más importante es lo que es útil, lo que realmente es funcional. Entonces, por eso es que tengo esa escoba, me encanta. Las de plástico las siento que son muy flojitas, aunque también tengo, pero se me hace que son muy, como que no hacen el trabajo que esta me hace. No sé, es mi manera de pensar, es lo que yo opino, porque como pues yo la utilizo, yo sé a lo que me refiero. Pero después de eso ya aspiré y después de aspirar, pues me puse a mapear el piso, mapeé todo el piso. Yo había estado limpiando estos pisos solamente con el aceite de piso para darles brillos, pero la verdad es que el piso ya estaba demasiado sucio. Realmente necesitaba una limpiada con agua y con jabón y eso fue lo que hice. Lo limpié con jabón y después de eso pues lo limpié con agua y y al final pues ya le puse lo que era el brillo, pero para hacerles el video no tan largo pues no lo grabé todo, pero aquí ya estaba pues mapeando, como les digo. El video fue de unos 12-13 minutos, pero me tomaría como unos 30-40 minutos esta vez haber limpiado todo esto, chicas. Y pues ya después de que había limpiado todo y sacudido, ya nada más iba a acomodar o a poner unas rosas como un arreglo aquí en mi escritorio. Estas rosas me las mandó una compañía que se llama Rose Forever. Ellos están ubicados en Nueva York. Para todas ustedes que viven en Nueva York o si alguna de ustedes me mira de Nueva York, esta compañía está ahí cerquita de ustedes. Estas rosas son rosas naturales 100%. Vienen en una caja, se las enseñé en uno de mis vlogs, pero les dije que les iba a comentar más detalladamente en un video. Y pues estas vienen en esta cajita de terciopelo negra. Estas son el tamaño pequeño, yo ordené el tamaño pequeño.
y las ordené en color rojo porque era la temporada de Navidad y también porque yo pensé, pues bueno, viene la temporada del día de San Valentín, entonces me van a servir en color rojo, pero en realidad ellos tienen diferentes colores, tienen color rosadito, morado, color plateado, dorado, rojo, son 100% naturales. Estas rosas llegan a durar hasta un año sin agua, no necesitan luz para mantenerse vivas. Son un muy buen regalo para el Día de las Madres, puede servir para el Día de San Valentín, para cualquier ocasión, chicas. Yo les voy a dejar un cupón de descuento por aquí, que es Pilar 20, por si ustedes quieren intentarle, probarlas para regalarlas. El cupón es de $20 de descuento en la compra de cualquier estilo que ustedes quieran. Tienen tamaño grande, tamaño pequeño. Y en la caja pequeña vienen 9 rosas. Esas son las que yo ordené o las que ellos me mandaron a mí. Y pues solamente las puse como decoración aquí en mi oficina. Se miran muy bonitas. Como les digo, son flores 100% naturales y arreglos hechos a mano. Ellos están ubicados en Nueva York. La compañía se llama Rose Forever. Y pues por aquí les voy a dejar abajo en la cajita de información el link del website o de la tienda de ellos en línea para que lo chequen si ustedes gustan. Y como les digo, también un cupón de descuento que es Pilar 20. Y pues bueno, esto es todo por el día de hoy, chicas. Así más o menos fue como ya terminé mi limpieza aquí en el espacio de trabajo. Como les digo, no sé por qué no salió la limpieza que hice en la parte de los estantes de arriba, pero limpié y sacudí todo prácticamente. El lugar pues no es tan grande, así que por eso el video no fue tan largo, pero espero que se hayan motivado a limpiar alguna pequeña área que ustedes tengan tirada. A veces no es necesario hacer todo en el día, chicas. Si no hay tiempo, pues vamos por partes. Y pues nada, así fue como terminé el día. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por quedarse conmigo. Las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye bye.